Bien, vamos a. Sí, gracias, Jaslyn. Tenía el micrófono desactivado, sí. Bien, nos vamos a ubicar todos en la fotocopia. Recuerden que la clase es de fundamento siempre de investigación social. Entonces, nos vamos a ubicar en la fotocopia que tenemos por ahí. Y igual yo aquí les tengo la pantalla. Bien, diferencias entonces sería el tema entre los tipos de conocimientos. Bueno, antes de comenzar, yo quiero mostrarles algo aquí en la web. Tenemos, por ejemplo, nosotros los seres humanos hacemos acciones básicas todos los días. Todos los días nosotros hacemos acciones básicas. Entre ellas, pues, como las que aparece aquí, ¿verdad? Aunque están en inglés. Pero, por ejemplo, en el caso de Denzel, me gustaría preguntar, para usted, ¿qué acción está reflejando esta caricatura? Que está feliz respirando. Sí, va, está feliz, está contenta, es una emoción. Ok, para Elmer, ¿qué acción está haciendo esta figurita por acá? Elmer, ¿qué acción hace esa figura? Esta. No sé si me logra escuchar Elmer. María Enríquez, ¿qué acción está haciendo esta figurita por aquí, la que estoy señalando aquí? Tocando la guitarra. Tocando la guitarra, es una acción. David, ¿qué acción está haciendo este personaje que está aquí? Tal vez se logra apreciar ahí. Comiendo. ¿Cómo? Comiendo. Está de repente disfrutando, sí, de unos alimentos, podría ser. Jaslyn, ¿qué acción está haciendo esta figurita? Dice que corriendo. Corriendo, caminando, ok. Y hay otras muchas acciones por acá, por ejemplo, el poder saltar, el poder subir una cuerda. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto? Que todo esto son tipos de conocimientos. Disculpen, tengo desactivada la cámara porque estoy con otra sección, ¿verdad? Les recuerdo eso. Entonces la cámara la tengo con la otra sección. Solo denme un minutito. Ok, entonces estos son también son conocimientos. Todos nosotros poseemos conocimientos, pero algunas cosas son conocimientos adquiridos y otros son conocimientos empiristas. Entonces, todos nosotros poseemos diferentes tipos de conocimiento y eso significa que hay variedad de tipos de conocimiento. Algunos obtienen de forma empírica, por ejemplo, el que ustedes pueden reír. Ustedes ríen de una forma, o ese es un conocimiento. ¿Quién aprendió científicamente cómo reír? Nadie, ¿verdad? Es una emoción, el saltar, el brincar. Ahora bien, a una figura que estaba ejecutando una guitarra. Ese ya es un conocimiento adquirido, no es empírico, porque tuvo que haber alguien que tiene que enseñar a tocar una guitarra, un instrumento, son conocimientos adquiridos. Entonces, ejemplifíquenme en sus cuadernos tres ejemplos de conocimientos que se pueden obtener mediante la experiencia y la práctica. En sus cuadernos, ayúdenme a redactar, les voy a abrir un documento para escritura.
Creo que aquí hay una pizarra. Pero háblenme de tres tipos de conocimientos. Conocimientos. ¿Qué creen ustedes se obtengan por medio de la experiencia y la práctica? Que ustedes crean, esos son conocimientos que ustedes los adquieren o se obtengan mediante a la experiencia y la práctica. Tres tipos de conocimientos que ustedes crean se obtienen por la experiencia y la práctica. Y luego vamos a argumentar cada uno de ellos.
Entonces, hablemos sobre qué tipos de conocimientos conocen ustedes o escribieron ustedes que se obtengan mediante a la experiencia y la práctica. ¿Cuáles creen ustedes? En el caso de, vamos a ver, Jaslyn, Denzel, uno y uno pueden compartir. De ahí. Entonces, pues, yo puse que el saber elaborar cosas. Ajá. Es un conocimiento que lo adquieren mediante la observación. Es un tema muy personal, pero en el caso de Jaslyn, ¿verdad? Que su familia posee un negocio de poder fabricar adornos. ¿Cómo se le llama, Jaslyn? Pues hacen elaboración de joyas y ajá, también en la parte de los regalitos. Sí, entonces esos son conocimientos que ustedes adquieren mediante la experiencia y la práctica. La experiencia es la observación, entonces es uno de ellos. En el caso de Denzel. Profe, pues es que el conocimiento matemático o el científico. Ajá, el matemático y el científico, correcto. La matemática mediante la experiencia y la práctica, la observación y la práctica. David. Yo puse que tener mejor experiencia al momento de realizar algún trabajo. David, me disculpo, no escuché su opinión, David. ¿Se lo puede volver a repetir? Que uno tiene mejor experiencia al momento de realizar un trabajo. Entonces está practicando lo aprendido. En el caso de Naidelin y Elmer, ¿qué creen ustedes conocimientos se han adquirido mediante la experiencia y la práctica? Yo le puse que andar en bicicleta y cocinar. Pues poder andar en bicicleta, claro. ¿Quiénes de los que están acá no pueden andar en bicicleta? Porque tal vez no la han practicado y desean andar, ¿va? Entonces, conocimientos. Y es válido porque son acciones básicas. Son acciones básicas que nosotros hemos realizado en transcurso de nuestra vida, ¿va? Acciones básicas. Estamos hablando, es válido porque estamos hablando de conocimientos mediante la experiencia y la práctica. En el caso de Naidelin. Profe, yo puse que saber bailar. Ah, bueno, eso más bien sí, se vale, es válido, el baile. Tiene que ser observado, ¿va? Y también practicado. Es válido, Naidelin, está bien. María Enríquez. Al aprender a hablar un nuevo idioma. También, muy bien. Muy acertadas sus respuestas. Bueno, entonces el tema, recuérdenlo, las diferencias entre los tipos de conocimientos. Ahora bien, antes de comenzar, tienen otra interrogante que contestar. ¿Qué conocimiento significativo ha adquirido en este año escolar? ¿Qué conocimiento significativo ha adquirido este año escolar? Vamos a contestarlo en 5 minutos, ¿de acuerdo? Este no lo vamos a discutir, sino que más que todo personal. Así que escriba usted qué conocimiento significativo ha adquirido en este año escolar. Recuerden que vamos empezando, pero si algo ha sacado provecho, pues ustedes argumenten. Es criterio personal, así que no lo vamos a discutir. Bien, 5 minutitos.
Ya va a ser almuerzo. Ok, ¿cómo van? Bien, lograron cumplir ese propósito. ¿Qué conocimiento significativo han adquirido ustedes en este año escolar? Bien, se salió Génesis, Luis. Es decir, que la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo BD es igual a 40 más 50. ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Ok, debo de compartir pantalla y voy a compartir mensaje. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la lectura del tema, del exactamente primer párrafo. Los que se llevaron la copia, ubíquense en las fotocopias para que lo logren leer mejor, ¿verdad? El conocimiento, las diferencias entre los tipos de conocimientos que hay. Entonces, para empezar, es necesario analizar el conocimiento de la actividad del ser humano. Escuchen bien. Todo conocimiento siempre va a depender de la actividad que se desarrolle en el ser humano. En el caso de los doctores, poseer un conocimiento científico orientado al espacio de la salud. En el caso de la docencia, mantener conocimiento específico de los espacios pedagógicos. Y aún muchas cosas más, ¿verdad? El estudiante, obtener un conocimiento científico de lo que se está estudiando en las clases. Por ejemplo, el maestro de una obra, el constructor, mantener conocimientos específicos de la clase en que él se está educando, ¿va? Que sería la construcción. El arquitecto, poseer conocimientos sobre construcciones, obras arquitectónicas y muchas cosas más. El neurocirujano, mantener conocimientos específicos acerca de cómo se desarrolla y funciona nuestro organismo nervioso. Y así ven que cada persona poseen conocimientos diferentes. Personas, por ejemplo, que trabajan la electricidad poseen conocimientos orientados a la electricidad. Entonces, el conocimiento, jóvenes, depende de la actividad del ser humano. De todo esto, logren ir haciendo un resumen, ¿verdad? Voy a tratar de señalarles aquí. Entonces, el conocimiento depende de la actividad del ser humano.
en base a resumen, vayan anotando ahí haciendo sus aportaciones. Bien, a diferencia de otros seres vivos, hablando de las plantas, los animales, otros organismos como seres vivos, nosotros somos los únicos con la capacidad de aprender la realidad que nos rodea. El ser humano es el único que tiene la capacidad de aprender sobre la realidad que nos rodea. Tenemos la capacidad de aprender la realidad que nos rodea. El conocimiento es una acción exclusivamente humana y se puede decir que es una acción individual. Anoten eso. ¿Qué es el conocimiento? Entonces, es una acción exclusivamente humana. Ahora bien, se puede decir que también es una acción individual. ¿Recuerdan lo que vimos antes de iniciar la clase? Que todo se basa en acciones. Algunas acciones son mediante la experimentación y la observación, y hay otras acciones son empiristas, que son propias, ¿verdad? Propias nuestras. Entonces, también así es el conocimiento. ¿Exclusivamente para quiénes? Para los humanos, para todos nosotros. ¿Qué podemos decir esto? Que esto es, son acciones individuales. Yo decido lo que deseo conocer, ¿verdad? Prácticamente así. Entonces, conocer es una tarea que involucra a un sujeto, es decir, a un ser humano, y un algo, que esto es objeto. El conocer es el acto humano y lo relaciona con lo que se está conociendo, es decir, un objeto. Un objeto en específico. Así es la relación entre el conocer. La relación de un ser humano con un objeto. Que es lo que tuvo influencia en el origen de nuestros antepasados. Cómo inventaron el fuego, por ejemplo. Conocieron el fuego porque el hombre se relacionó con el fuego, ¿va? Y el hombre captó, el hombre primitivo captó de que el fuego le era un organismo de defensa, un elemento básico para la alimentación. Ya no comían carne cruda, sino que ya era asada, ¿va? De aquel entonces viene la carne asada, mediante la interacción del conocer. Todo esto forma parte del entorno del individuo. Si alguno de estos elementos si alguno de estos dos elementos no podría haber conocimiento. Es decir, debe de haber relación humana con objetos. Ahí se posee un conocimiento. Entonces, si no hay relación entre estos, no hay conocimiento. Muy bien. El párrafo 2. El proceso del conocimiento tiene lugar en el objeto, en el sujeto. El que conoce no es otro que él. En el ser humano radica la intención de conocer. Esto es el acercamiento al objeto y el darse cuenta de su presencia. Al objeto, por su parte, le corresponde presentarse el estimular al objeto, al sujeto, para que empiece el proceso cognitivo. También debemos entender que la relación del sujeto-objeto no va en una sola dirección, sino de ida y vuelta, ya que establece una serie de relaciones que, en tanto el objeto es influido por el sujeto como por este, por el objeto. ¿Qué es lo que quiere decir este segundo párrafo? La relación que debe de haber entre los objetos y el sujeto. En otras palabras, la forma en que ustedes relacionan con su entorno. Ustedes están poseyendo conocimiento. En todo lo que ustedes hacen y practican, están realizando conocimientos. Tipos de conocimientos. ¿Cuáles son estos tipos de conocimientos? Ya vamos a ver de qué trata. Entonces, como subtema, escriban tipos de conocimiento. Y vamos a realizar este pequeño esquema que está en la parte derecha de su pantalla. Y escriben ese pequeño texto que está ahí.
Para que realicen ese esquema sobre la relación del sujeto con el objeto. El conocimiento, recuerden, debe de tener dos elementos esenciales. Es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Somos nosotros, los que interactuamos con quienes, con los objetos o con las cosas que están a nuestro alrededor. La relación entre el sujeto y objeto es de ida y vuelta. Es una relación dialéctica, pues no se modifica mutuamente dando lugar al conocimiento. Muy bien, me elaboran ese esquema, por favor, que está ahí. Me pareció que tuvieron una reunión con...
Bueno, ahí les mandaron un mensaje. Entramos en receso a las 9:40. Nos retornamos a clases a las 10:05. Por favor, no desconectarse. Hicieron una reunión con el director hoy. Sí, les expuso temas sobre el trabajo social, supongo. No. ¿O de qué hablaron, Denzel? Sobre las reglas del colegio. Ah, bueno, ok. Bien, ¿cómo van? ¿Terminaron? Sí. Recordarles, jóvenes, mañana se va a atender y hacer revisión de cuadernos. Entonces traten de ponerse al día porque van a ser expuestos delante de sus padres en el classroom. Entonces traten de hoy trabajar en esas áreas, ¿verdad? Para que mañana ustedes, sus padres, se vayan orgullosos de ustedes, vayan. Recuerden que como mañana no nos conectamos a clases, el jueves van a exposición. Se juegan 10 puntos vitales. Y eso trata sobre el resumen que tienen que hacer de economía, sobre el principio que les tocó, y eso lo van a enviar mañana. Y el jueves ustedes van a hacer la participación oral de ese resumen que enviaron. ¿De acuerdo? Para que tomen nota ahí de esas pequeñas asignaciones. Naidelin copió el esquema. Uh-huh. Elmer. Sí, profe. Excelente. Vamos a avanzar entonces. Leamos entonces sobre los tipos de conocimiento. ¿Qué son los tipos de conocimiento? Nos dice el texto que es la investigación se genera por el conocimiento. Recuerden la clase, procesos de investigación social. Entonces, lo investigado se genera por el conocimiento. Tomen nota, hagan sus resúmenes ahí. La investigación se genera por el conocimiento. Ya hemos intentado comprender el proceso de la obtención del conocimiento y las características que le integran. Ahora bien, conviene explicar y desarrollar las diferencias entre los tipos de conocimiento y la forma de acceso y acercamiento que podemos tener a un objeto y, por tanto, conocer la realidad. ¿Quién nos quiere decir esto? ¿Qué? Es necesario conocer las diferencias que hay entre los conocimientos, todo con el propósito de conocer el objeto que nos acerca a la realidad. Con un ejemplo sencillo de poder comprender esto es, por ejemplo, al momento que nosotros tomamos un transporte. O sea, estamos experimentando, estamos conociendo, pero sabemos que el transporte nos va a llevar a un lugar determinado. Entonces vamos a conocer la realidad, lo que nosotros queremos conocer acerca de algo. En primer lugar, entonces, tomen nota, es el conocimiento empírico. ¿En qué consiste el conocimiento empírico? Vamos a ver, Naidelin, si nos ayuda con esa lectura. El conocimiento empírico. Entre las formas de conocer el entorno está el conocimiento empírico. La palabra empírico repite experiencia. Así que este tipo de conocimiento se ubica en el mismo terreno que la experiencia y la práctica que el sujeto mantiene con el objeto en la vida cotidiana, que es el campo donde se genera. Lejos del sistema o métodos que busquen leyes o teorías, el conocimiento empírico es la primera forma. Si no es la más natural de las que el ser humano dispone para comprender la realidad. Muy bien, gracias, Naidelin. Ahí está.
El conocimiento empírico es aquel mismo de lo que nosotros estábamos hablando, la relación del sujeto con el objeto. ¿Mediante a dónde? ¿Mediante qué? La experimentación. Muy bien, mediante la experimentación, de eso se trata. ¿A dónde se ubica todo esto? Se ubica en el mismo espacio, donde el sujeto mantiene al objeto en la vida cotidiana. Esto es el campo donde se genera. Todos somos empíricos en algo. ¿Cómo sabemos reír? Mediante las experiencias que nosotros vamos teniendo. Todo conocimiento se genera también empíricamente. Mediante las acciones básicas. ¿No? Hablando de acciones básicas, son conocimientos empíricos. Por ejemplo, nos dice, recordemos la infancia. Por ejemplo, ¿cómo aprendimos que la llama? Ah, ahí está, miren, qué interesante. ¿Cómo aprendimos que la llama de una candela quema? ¿Cómo aprendimos de niños que una vela encendida nos puede quemar? Por ejemplo, ¿por qué supimos que una pelota rueda en las pendientes cuando hacíamos las prácticas de los fútbol en los barrios, verdad? Salíamos a jugar deporte y ¿cómo supimos que para ir a traer una pelota hasta abajo tenía que ir rodar? ¿Cómo sabemos que los huevos se rompen al caer al suelo? ¿Cuántos de ustedes hacían esos trabajos de ir a la pulpería o al súper y llegaban con los huevos todos rotos? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo supieron que los huevos se quebraban? ¿Cómo saben ustedes que la leche se puede derramar si la dejan caer al suelo? ¿Cómo saben ustedes cuando un vaso está lleno? Únicamente mediante todo esto es mediante la experiencia. La fuerza de observar y de repetir los hechos para comprobarlos en la práctica. Muy bien. Jóvenes, como el tiempo... Bueno, hagan un resumen del conocimiento empírico, que prácticamente se basa aquí en el párrafo 3, para los que tienen la fotocopia. Hagan un resumen de este párrafo aquí. Aquí se centra lo que es el conocimiento empírico.
Listo, jóvenes, no les quito más el tiempo. Salgan a receso. Nos vemos el día jueves, ¿verdad? Recuerden las asignaciones que tienen que enviar mañana, por favor. Cuídense, se les aprecia. Hasta mañana, hasta el jueves.